Hoy empezamos nuestro tercer módulo, el dedicado a la sociabilidad popular en la fiesta de las Fallas. Nuestra primera lección se va a ocupar del proceso de institucionalización, que podemos dar prácticamente por concluido o en vías de concluir en los años 20 del siglo XX. La fiesta espontánea del siglo XIX se ha ido convirtiendo en una fiesta organizada por una red de asociaciones y ese proceso todavía continuará. Se puede decir que es ya la fiesta mayor de la ciudad. No solo se celebra en los barrios populares, sino también en los barrios de las clases medias o incluso de las clases altas. Se ha extendido también en el tiempo. La planta acabará por ser el primero en el día 16, después más tarde en el 15. La crema, la quema de las Fallas, que tradicionalmente se había celebrado la víspera de San José, pasará a la noche del día de San José y se van a ir añadiendo eventos colectivos como la Crida en 1931 o la exposición del Ninot en 1934. En realidad este proceso había empezado de manera imparable cuando el ayuntamiento de la ciudad comenzó a premiar a las mejores fallas ya en el año 1901 y había ido continuando. Pensemos que en 1927 ya se organiza el tren fallero, que es un hito en la consideración de las Fallas como atracción turística, o ese mismo año se había creado el Comité Central Fallero, el primer intento de coordinar a esas asociaciones festivas. En efecto, una falla, y esto va a ser cada vez más así, se convierte en una asociación formal, una asociación que tiene su junta directiva o su comité ejecutivo, dependiendo de los lugares, con su presidente, su secretario o secretaria, su tesorero o tesorera y el resto de cargos habituales. La complejidad, como os decía, cada vez va a ser mayor y van a aparecer delegaciones, van a aparecer comités de trabajo. Y, de alguna manera, la estructura de la falla se va a hacer cada vez más compleja a la vez que sus propias actividades se van haciendo más ambiciosas y más complejas. Junto a este organigrama, digamos, ejecutivo, van a ir apareciendo cargos también simbólicos que nos hablan, entre otras cosas, de la colonización de este imaginario popular por parte de conceptos, símbolos que tienen que ver con las clases altas, con las jerarquías de la ciudad. Por ejemplo, sabemos que comenzará la figura de la fallera mayor a extenderse a partir del año 1929. Van a ir apareciendo cargos honorarios. Va a ser típico, hoy lo es, que un presidente que ha ejercido el cargo durante años acabe convirtiéndose en el presidente honorario o incluso en el presidente honorario perpetuo, y también van a ir apareciendo condecoraciones, al principio con un matiz carnavalesco que se va a ir perdiendo con el tiempo, los buñuelos de plata, de oro, etcétera, que van jalonando la vida, van premiando la antigüedad del fallero y también su participación en los cargos ejecutivos de la falla. De entrada, el presidente va a ser un hombre, la fallera mayor, el cargo simbólico, va a ser una mujer. Hay, por lo tanto, un componente imaginario heteronormativo muy fuerte que en las últimas décadas está en pleno proceso de transformación. También, a partir de los años 50, cuando se generalicen las comisiones infantiles, duplicarán las estructuras de manera más o menos simbólica, pero también tendrán su presidente, tendrán su fallera mayor infantil y otros cargos con atribuciones más o menos simbólicas o prácticas según los casos. Por lo tanto, la institucionalización supone, en conclusión, la interiorización por parte de la fiesta popular de categorías que proceden del campo del poder. Os he traído algunos ejemplos, por ejemplo, de una fallera mayor con su presidente infantil y su fallera mayor infantil. Esta foto es de los años 10 del siglo XXI y pertenece a una comisión popular del barrio del Carmen. Y también os he traído un ejemplo de una junta directiva actual. Podéis ver la proliferación de cargos que son muy minuciosos en sus atribuciones. Este cuadro procede de un llibret de falla.
Y en este otro cuadro podéis ver las recompensas que han conseguido los miembros de una comisión en un ejercicio fallero. El buñol de cobre, que se consigue con solo un año, hasta el buñol de oro con hojas de laurel y brillantes que premia una vida completa de dedicación a las fallas. Muchísimas gracias.